día aquí presentando en la Corte de Apelaciones un recurso de protección en favor de mis derechos constitucionales y los de mi familia, producto de las amenazas que sufrí por parte del general de Carabineros, jefe de la zona de Los Ríos, general Constanzo. Claro, él me llama telefónicamente para advertirme que él tiene contactos institucionales, que tiene con muchos compañeros de curso, que cuida a mi familia, que proteja a mi familia y que puedo perder hasta las actividades laborales que desempeño en la escuela de formación y además como capacitador de seguridad privada. Actualmente soy docente, entonces él amenaza mi continuidad laboral a objeto de que yo intervenga con mi hermano, que es el prefecto de Carabineros de Valdivia, y que mi hermano retire de la Fiscalía Militar una denuncia que efectuó, entiendo, por temas administrativos en contra del chofer. Llame a la cordura al general, que alguien le represente, que él no puede ir por la vida amenazando y para exigir lo que él estima que es lo correcto. Él está atentando derechamente contra los derechos constitucionales que tenemos todos los ciudadanos de este país. Entonces, él me parece que tiene algunas deficiencias en esa materia y que alguien tiene que corregírsela. Alguien le tiene que representar que está equivocado. Ahora, y no puede presionar a ninguna familia. Bueno, él es muy genérico cuando habla en toda su familia y que me acuerde de que son 14 compañeros de curso y que la familia es larga. Aquí, o sea, hay que sumar 2 más 2 nomás para donde está apuntando las cosas. ¿Cuándo fue esa última conversación que usted tuvo con el general? El día 9 recién pasado. 9 de abril. Sí. ¿Y de ahí ha tomado contacto con usted? ¿Ha tenido otra? No, sí fue esa. Se restablezca el imperio del derecho y que alguien le represente al general, que no puede estar pasando por sobre las personas así como así con el poder que él tiene. Si él es una autoridad legalmente investigada y por lo tanto debe respeto a las personas. Aquí es un tema que él está avasallando mi dignidad como persona, porque no puede estarme amenazando y más encima exigiéndome actitudes que no me corresponden, en las cuales yo no tengo ninguna influencia, como son interceder con mi hermano para que baje una denuncia que presenta ante la Fiscalía Militar. Yo no puedo, bajo ningún punto de vista, estar haciendo ese tipo de actos. Entonces, me involucra en temas laborales que pertenecen a la institución a la cual yo dejé de pertenecer desde el año 2008.